Bienvenidos, Deporte de Televisión. Arrancamos en esta jornada del lunes, donde, como cada lunes, pero toda la semana, vamos a hacer referencia a los resultados destacados de los equipos de nuestra provincia en las distintas categorías. Comenzando por orden, en el grupo noveno de tercera división, Real Jaén y Linares Deportivo siguen la estela de los equipos favoritos aspirantes a conseguir por segundo año consecutivo el Linares y tercer año consecutivo el Real Jaén en la fase de ascenso a periodo de ascenso. De momento, los dos en las dos primeras posiciones de la tabla clasificatoria. Ambos saldaron en la jornada decimotercera con sendas victorias. Hablaremos del resto de resultados de equipos del grupo noveno. Adelantaba el encuentro el Torre Perojil en las dos Martínez Farías de Torre Perojil el sábado, en el encuentro que enfrentaba al conjunto malagueño del Vélez. 2-2 fue el resultado final. El Torre Perojil cedió los puntos en el abdón en el último suspiro, cuando iba ganando y había remontado un 0-1 en contra, iba ganando por 2-1. Finalmente 2-2, resultado final. Derrota estrepitosa del Torre Perojil, empate del Torre Don Jimeno y el encuentro Melilla Atlético de Porcuna ha quedado aplazado. No se pudo jugar porque los jugadores no pudieron jugar contra viento y marea, porque el campo de la Espiguera era una auténtica piscina, no solo ya el agua, sino también el viento. Y la mañana del domingo a la 1 de la tarde, principio estaba previsto el encuentro, era imposible prácticamente desarrollar con normalidad un partido de fútbol. Por lo tanto, aplazamiento de este choque por inclemencias meteorológicas. En la división de honor andaluza ha sido una jornada que hay que olvidar lo antes posible, porque no ha habido ninguna victoria de los cuatro representantes de nuestra provincia. 2 empates y 2 derrotas. Hablaremos de ello en un instante. Y en la primera división andaluza, sorpresa, el Navas, que haya derrotado en el San Juan Bautista, ni más ni menos que frente a un equipo de la comarca de Loma, el conjunto del Ibros. 1-2 fue el resultado final. El derbi comarcal que enfrentaba a los dos ciudades patrimoniales, dos ciudades patrimoniales de la humanidad, el Baeza y el Úbeda, finalmente con victoria del conjunto de Dela por goleada 3-0 a un Úbeda Viva que se hunde en el descenso directo. Resultados también y marcadores de los más destacados de los dos grupos de la primera y segunda, grupo primero y grupo segundo de la segunda andaluza, donde ya aquí acaba ya todo el fútbol senior de nuestra provincia. Por lo tanto, sin más dilación, entramos en materia. Real Jaén y Linares Deportivo no fallan en la jornada decimotercera, que no ha sido la jornada de mala suerte, al menos para estos dos equipos de la provincia de Jaén. Consiguieron en casa sendas victorias. El Linares Deportivo, por el resultado mínimo, un gol que transformaba Chendo Alarcón, el jugador de Torre Blasco Pedro, en el minuto 25, fue suficiente para doblegar al equipo de José Jesús Eibar, el Antequera, un equipo que va de menos a más y que era el gran escollo que se encontraba el Linares Deportivo en Linarejo este fin de semana. El Real Jaén, sin mucha filigrana, como de costumbre, consiguió ganar, además solventemente 2-0 ante un rival. La verdad es que el Poli Almería era un equipo que tenía bien estudiado Alberto González y quería que por la vía rápida, lo antes posible, se emitieran el partido en el bolsillo y arrancar una segunda parte cómodamente con un 2-0 que al final pues solo nedó y guardó la ropa para llegar a la orilla sano y salvo con ese resultado final de 2-0. Vamos con estos dos partidos, los dos primeros clasificados. No hay quien pare al tren del Linares Deportivo ni tampoco a la locomotora, aunque va una marcha por debajo del Linares. Son 7 puntos la distancia que hay, 7 marchas menos. Está el Real Jaén, pero sin lugar duda son los dos grandes equipos a batir esta temporada en el grupo noveno de tercera división. En Linarejos estuvo nuestro compañero José Gámez, pasando más frío de lo acostumbrado, de lo normal, no solo ya el sábado, sino también el domingo, el sábado y día bueno, complicado en Torre Perojil, donde el conjunto torreño, ante esa inclemencia meteorológica, finalmente empataba 2 frente al Vélez. Y el tiempo frío del invierno se apoderó también en Linarejo ayer domingo. José, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Con mucho frío, un fin de semana, con jugadores que, bueno, no pasaron tanto frío, pero sobre todo los que estamos en las gradas, los que estamos viendo los partidos en cabina, tenemos que ir muy bien abrigados porque vaya fin de semana de frío que hemos tenido. Sí, la verdad es que sí, pero nosotros nos faltamos nuestra cita, que es el fútbol, que es lo que nos gusta, y nos da igual que juegue el Real Madrid, que juegue el Barcelona, que nosotros estaremos en los campos de la provincia de Jaén. Y como bien dices, pues empezamos el sábado en Torre Perojil, en un partido que se adelantaba en una tarde muy lluviosa, muy fría, y donde el Torre Perojil, a pesar de todo, pues dejó escapar un partido que tenía encauzado, que tenía
que no empezaba bien porque muy pronto se adelantaba el Vélez con ese gol de penalti de Javi González. La verdad es que un penalti que para mí es penalti apreciado. Patillo estuvo muy listo, un jugador que había pasado por el Atlético Mancha Real, que jugó en el Atlético Mancha Real, conocido en la provincia, y que fue muy astuto en coger un balón, meterse en el área y poner para que Rubén Pérez lo arrollara, y la verdad es que fue un gol. No se arrugó el Torre Perojí, que dio una marcha más, se adelantó en el pudo igualar pronto el partido con un gol de Fran de cabeza, pero el colegiado no lo dio por bueno, lo anuló. Para nosotros nuestra posición es un gol legal, no fue así, pero no se arrugaron, y un gran pase de Rubén Pérez dio para que Fran consiguiera otra vez el empate y marcharse al descanso con esas tablas en el marcador y darle un poco de esperanza al conjunto del Torre Perojí. Ya en la segunda parte salieron volcados hacia la portería de Álex, y la verdad es que Tony hizo un auténtico golazo para darle la vuelta al marcador, pero en el Vélez, Isidro, hay jugadores muy importantes como Ignacio, como el propio Javi González, o como el mejor jugador de este equipo, que no es otro que Pepe Vergara, un jugador que el año pasado tuvo posibilidades para haberse llevado algo más de las dos Martínez Fariñas, pero en esta ocasión por supuesto, no. Acertado. Exactamente, y la verdad es que no se rindieron, dio un pasito más el conjunto del Vélez, que se puso a jugar a la contra, porque el Torre Perojí lo único que hacía era buscar el gol de la sentencia, el gol de la tranquilidad, y tuvo ocasiones para ello, sobre todo Fran, tres ocasiones a bocajarro, que el portero del Vélez estuvo muy acertado y evitó, y al final pues llegó ese jarro de agua fría en el minuto 88, ese gol tras varios rechaces de Pepe Vergara, que dejó al público un poco helado, a la afición, y descontenta a ambos, y sobre todo al Torre Perojí, que creo yo que ojalá que no sea, pero puntos como los de este partido que se escapan en los últimos minutos son los que se echan en falta. Los que se echan en falta, ¿verdad? Que esperemos que no sea necesario, porque de momento el Torre Perojí, el equipo de nuestra provincia, elude la zona de descenso directo. Sin embargo, tenemos al Atlético de Porcuna, un recién ascendido que tiene un partido pendiente y que jugará próximamente este encuentro de la zona decimotercera cuando se ponga de acuerdo con la Federación y con el Melilla, porque la Espiguera era una auténtica piscina olímpica y no se pudo disputar el encuentro que estaba previsto, se jugará el domingo a la 1 de la tarde. El Porcuna sí apareció, estuvo en el campo con el árbitro, creo que era de Sevilla, y el árbitro sevillano no dudó ni un instante, viendo que no había forma de achicar agua y de dejar el campo en medianas condiciones para poder desarrollar un partido tranquilo con 90 minutos, al final decidió suspender el partido, aplazarlo para próximas fechas. La historia es qué le va a suponer económicamente al Atlético de Porcuna volver hasta el campo de la Espiguera. ¿Quién va a devolver ese viaje fallido, con un resultado que no se pudo realizar, y la vuelta de nuevo hasta la ciudad condal? Sí, la verdad es que fue una pena, sobre todo fue las rachas de viento que eran muy peligrosas. La verdad es que se personalizaron pues gente del ayuntamiento de Melilla, gente, y vieron, ya sabía que era imposible jugar el partido. Era imposible jugar, y mira si era imposible que ni el mismo Porcuna se pudo desplazar otra vez para tierra, para hasta Málaga, y la verdad es que han tenido que partir esta mañana. A partir de las 7 de la mañana han cogido un barco, si la han dejado, para volver aquí. La verdad es que era un peligro y esto pues se tenía que evitar sí o sí. Sabemos que va a ser un coste doble, que va a ser difícil, pero no se podía jugar ese partido, no. Y al final ha sido pues un bien para todos. Normalmente cuando se suele aplazar es porque el barco, o en este caso si hay también avión, no puede permitir la llegada hasta Melilla por inclemencias meteorológicas, pero en este caso fue el fuerte viento que reinaba en el campo y que evitaba un choque de la jornada decimotercera. Así se pudo jugar, hizo mal tiempo, pero no tanto como en Melilla. En Linares, el Linares Deportivo consiguió ganar gracias al gol de Chendo Alarcón. De este jugador de Torre Blasco Pedro, que ha ido de menos a más, no tenía ni siquiera minutos al principio de la liga, era convocado, pero apenas le ofrecían esa ocasión determinante, como ya lo fue la pasada campaña, donde Chendo fue uno de los hombres resolutivos e importantes para alcanzar los periodos de ascenso y luego incluso hasta las tres eliminatorias, marcando en fase de ascenso. Chendo fue un hombre resolutivo importante, pero bueno, poco a poco ha ido adaptándose a esta temporada,
no ha tenido apenas descanso, si tenemos en cuenta que Linares prácticamente ha empalmado fase de ascenso con temporada de liga regular en la que estamos. Y bueno, Chendo vuelve a ser el hombre resolutivo del Linares Deportivo, aprovechando las lesiones de sus delanteros. Es el hombre que se está ganando poco a poco la confianza de Juan Arsenal en el Linares Deportivo y que ya ha marcado con el de ayer en el minuto 25, que supuso la victoria del 3-0, 7 goles en 4 o 5 partidos. Sí, la verdad es que era un partido difícil, el mejor partido de la jornada, la verdad, venía el quinto clasificado. Hay que ver, Isidro, que hemos entrado en el primer tercio de esta liga, de este grupo noveno, donde Linares Deportivo sigue intratable. 12 partidos ganados y una derrota, y el Linarejo sigue intratable. Venía un Antequera que no comenzó muy bien el conjunto malagueño, pero que con el paso de la jornada se ha ido afianzando y llegaba en quinto lugar, ahora ha bajado hasta la séptima posición, y que hizo sufrir a un Linares Deportivo que le costó adaptarse al partido. La verdad es que empezó muy bien el Linares con ese cabezazo de Chendo que hizo cantar el gol en la grada, pero que el balón salió muy desviado. Luego dispuso Corbacho, un jugador que pasó por el Linares, porque ayer llegaron, Isidro, tres jugadores que habían pasado por el Linares, como es Fran Fernández, Corbacho o el mismo Pedrito, que estuvo en la órbita del Linares Deportivo, el jugador de Virche, y la verdad es que Corbacho pudo haber adelantado al conjunto del Antequera en la única ocasión de peligro del conjunto antequerano, pero con el paso de los minutos en la primera parte el Linares se fue haciendo dueño y señor del partido. Se anotaron las bajas tanto de Rodri, que se había levantado con gripe y no pudo contar ayer para Juan Arsenal, como la de Fran Lara por amonestación de tarjeta. Pero como digo, con el paso de los minutos, pues el Linares se fue haciendo acreedor de ese partido y tuvo que llegar a balón parado una falta sacada por Cervera. Cuando todos esperaban el centro, llegó un pase al hueco donde el Tigre, como bien dice Rosendo Chendo, pues fusiló al guardameta Iván, un guardameta que en la segunda parte sí iba a ser el héroe del partido, evitando la goleada del Linares Deportivo, sobre todo al comienzo de la segunda parte. El Linares salió en tromba y Alan pudo adelantar al conjunto del Linares a hacer el segundo gol. No fue así por la gran intervención del guardameta Iván, al igual que luego Chendo llegó y disparó con todo a favor, fuera, la verdad, que en 2-0. Ahí empezó a dominar el conjunto del Antequera, que dominaba tres cuartos de campo, pero que no llegaba a finalizar nunca un remate al guardameta Razar, que tuvo poco trabajo y tuvo muy seguro en las pocas intervenciones que hizo. La tuvo Chendo por segunda vez, no llegaba a ese gol. Iván Aguilar volvía tras cuatro partidos de sanción, le dio minutos también Juan Arsenal, el técnico, y tuvo una de las mejores ocasiones para haber ya matado el partido. No fue así, el Antequera se mantuvo vivo hasta el pitido final, pero la verdad, el peligro no hubo más, nada más que esta ocasión que ya te he comentado de Corbacho. Los tres puntos se quedaron en Linares, y qué podemos decir de sacarle al quinto clasificado 13 puntos. ¿Quién le iba a decir esto al Linares Deportivo al comienzo de temporada? La verdad que ha sido fulminante el inicio del Linares Deportivo, que solo ha perdido un encuentro, fue precisamente frente al Ejido 2011, por cierto, que será el rival, si no mal me equivoco, del Real Gen, elegido 2012, el próximo domingo en el Municipal de Santo Domingo a las 5 de la tarde. 36 puntos, un tercio de temporada, ya hemos llegado y acercándonos a los 40 puntos. A ver qué equipo supera esto, porque si sigue así el Linares, estoy convencido de que, claro, esa continuidad es muy complicada, es muy difícil. Pero si sigue así, va a superar la barrera de los 100 puntos esta temporada, como ya lo hiciera el pasado año el Real Gen. Vamos con otro empate, en este caso del conjunto del Torrejón, 1-1 en su desplazamiento hasta Tierra Granadina frente al Maracena, 1-1, y la peor parte se la llevó la bofetada de la jornada 13ª, el Atlético de Mancharral, que cayó derrotado por 4-0 frente al filial del Almería, en el anexo de los Juegos del Mediterráneo. 4-0, dificilísimo digerir el Mancharral este resultado tan adverso y abultado, José. El Mancharral no está dando una de cal y otra de arena, pero claro, cuando pierde con estos resultados, pues dices, aquí pasa algo, amigo, ¿no? Sí, la verdad es que Isidro, el Almería B es otro de los mejores equipos que ha pasado por Linarejo. Es un equipo que no le puede dar pie a nada. Y la verdad es que el Mancharral sufrió una dura goleada, y ahora a esperar que el próximo domingo se pueda resurgir ante el Huetor Vega en casa,
que es lo que todos esperamos. La victoria del Mancha Real, aunque sea en casa, que haga un fortín de la juventud, porque lo que es jugar fuera de casa le está costando mucho. Y ya te digo, dura goleada. Esta vez ni el guardameta Álvaro pudo solucionar ni prever los ataques del conjunto malagueño. Un 4-0 que duele mucho, que yo creo que como esto no se empieza a sacar, va a tener que tomar medidas pronto la directiva del conjunto del Mancha Real. Es una pena porque es un técnico querido en casa, pero si los resultados no se dan, que es lo que mandan en los equipos, eso te cuesta el puesto, pero más pronto que nada. Y lo que es una pena, pues, en los dos puntos que se le escaparon a Arto Rodón Jiménez, su visita a Maracena. En el último suspiro se adelantó el conjunto tosiriano muy pronto, en el minuto 2, con un gol de Montiel. Aguantó todo el partido y ya en el descuento Nico hacía ese empate para ceder dos puntos que serán muy importantes. Bueno, pues vamos a conocer cómo está de momento en la clasificación general, pero antes, como siempre, vamos a hacer ese repaso por los resultados de la jornada, la número 13, la 13ª disputada este fin de semana, con los siguientes marcadores definitivos que ya ven en sus pantallas. El Torreperogil empataba 2 el sábado frente al Vélez, fue el único partido que se jugaba el sábado. Ya el domingo, repartidos la mañana y la tarde, el Palau Club de Fútbol 2, Huetor Tajara 0, Huetor Vega 2, Atlético Malagueño 1, Almería B 4, Atlético de Mancha Real 0, Motril 3, Alorín de la Torre 2, el ya comentado y aplazado encuentro Melilla, Atlético de Porcuna por inclemencias meteorológicas, el Real Jaén 2, Poli Almería 0, Loja 1, Ejido 2012 1, Maracena 1, Torre Don Jimeno 1 y Linares Deportivo 1, Antequera Club de Fútbol 0. En la tabla clasificatoria, Linares, lo hemos dicho, 36 puntos, líder indiscutible, 7 por debajo el Real Jaén, que sigue esa misma distancia con 29 puntos. Un punto por debajo del Real Jaén y 8 puntos del Linares Deportivo está elegido en playoff de ascenso con 28 puntos, con 25 también en playoff el Motril. Ya fuera de playoff de ascenso, Almería B con 23 puntos, está cerca, va a meter guerra y queda todavía mucha liga, al igual que el Palo o el Antequera, el Palo con 23 o el Antequera con 21 puntos. También está el Atlético Malagueño, otro de los favoritos, con 19 puntos, que acaba de descender de categoría. El Torre Don Jimeno está en la mitad, la zona templada, novena posición, 17 puntos, lo mismo que tiene el Loja y el Vélez, con 16 puntos, Maracena en solitario, al igual que el Torreperogil, que en solitario ocupa la posición número 13, la 13ª, con 15 puntos. Un punto menos tiene el Mancha Real, 14, 11 puntos para el Huetor Tájar, 11 Poli Almería, aquí ya viene la zona complicada, zona de promoción de permanencia el Melilla con 9 puntos y ya en descenso directo sin remedio, se acabará ahí la liga, para el Atlético de Porcuna, el Huetor Vega y el Alorín de la Torre serían los tres equipos que descenderían automáticamente de categoría si decimos, se acabará ahí la liga, y esperamos que no sea así para que por el bien del Atlético de Porcuna, un recién ascendido, consiga y mantenga el grupo noveno de la tercera división, como es el caso de otro reciente inquilino, que es el Torreperogil, que lleva ya 2 años en esta categoría y esperamos que sean muchos más. Vamos a pasar a los que pueden ser aspirantes, aunque este año parece que no hay equipo que pueda acceder a la tercera división, dado los resultados, lo que llevamos de este primer tercio de temporada. Los 4 equipos de la provincia de Jaén, veíamos ciertas esperanzas de un Vejíjar, actual campeón de la Copa Presidente de Diputación en su 6ª edición, como favorito para conseguir puesto en tercera división, que sería para el pueblo de Vejíjar realmente una auténtica bomba estar en categoría nacional. Bueno, pues los resultados lo dejan al Torreperogil en una situación complicada, más aún teniendo en cuenta que el favorito Torremolinos es un equipo que por descenso administrativo quiere recuperar por méritos propios el ascenso a la tercera división. Recordamos que este año fueron 6-7 equipos los que descendieron administrativamente por arrastre a esta categoría, en la que se convierte en una de las categorías de división de honor más complicadas desde la existencia de esta nueva categoría andaluza, que es el puente a la tercera división. Es una mini o una tercera división en toda regla este grupo primero y grupo segundo de la segunda andaluza. Bueno, pues esta jornada ningún equipo tuvo la suerte de acabar la jornada con 3 puntos en la buchaca. Finalmente, 2 equipos empataron, entre ellos el empate del Vejíjar, y otros 2 cayeron. Es decir, es una jornada para olvidar, aunque los empates no están mal si tenemos en cuenta que también de punto a punto se va sumando y cumpliendo objetivos que yo creo que van sobrados, especialmente para el mejor equipo de nuestra provincia y de la comarca de Loma, como es el conjunto del Vejíjar,
que junto con el Torreperogil son los dos equipos que están de moda en estos últimos años. El Béjar han empatado, José. Sí, una pena, porque Isidro, la verdad es que no sé lo que pasa, pero con el paso de los partidos, los colegiados, en vez de ir a más, van a menos. La verdad es que lo que ayer le pasó al Béjar en Armilla, frente al Cubilla, fue un despropósito, ¿no? Un despropósito, pero por no decir un robo a mano armada. Sí. La verdad es que el Béjar hizo todo lo posible para llevarse los tres puntos a su casillero, y lo que no se puede evitar, que vemos en primera división, como con un penalti, darle nada más que con el hombro, ayer con una parada como hacía el defensor del Cubilla, no se señalara penalti. Yo creo que fue el minuto 80, empate a cero, y era ser decidido a pitar penalti o no pitarlo. Ahora cederemos unas imágenes que se verá claramente ese penalti como fue claro, y no se señaló. El árbitro quizás interpretó que no hubo que el jugador este defensor iba por el balón. Este año no hay interpretación. Sin embargo, mano penalti. Claro, el problema es que no hay VAR en estas categorías. Ya está, pero es que si hay VAR, seguro que me da. Es una parada que ni un portero es capaz de hacerla. Y ya te digo que es un claro penalti, que no lo quiso ver. Tenemos que decir que se sumó un punto, que se consiguió un punto fuera de casa, que ahora tienes otra difícil salida hasta Juventud de Torremolinos, que viene de ganarle al Marto, y que luego recibes en casa a la Laurino. La verdad es que se presenta un mes jodido para el Béjar, pero si es fuerte y piensa en ganar, yo creo que será su mes, y ojalá pueda recortar puntos. No lo pudo hacer el Martos, que la verdad es ni que con el entrenador nuevo. Entrenador nuevo, ni tres, jugadores nuevos, tres fichajes nuevos, sí. Y cayó pues otra vez estrepitosamente ante un Juventud de Moneno, un Gordañate y otro Dazán, uno en cada parte, pues acabaron con la felicidad del Martos, que sigue metido y hundido en ese pozo. Al igual que el Villanueva, que también creo yo que no sé lo que pasó, se le anuló un gol a Pirri y luego Augusto acabó dándole la victoria a ese histórico como es el Arenas de Armilla. Y el Villacarrillo, pues que se llegó a adelantar dos veces en el marcador, un gol de Sergio Muñoz le ponía el 0-1 en el minuto 7, empataba Aya para el Altarfe, Diego Hopi le volvía a adelantar al Villacarrillo y al final Utrilla de penalti acababa con la esperanza de que el equipo de Juan de Dios Peralta se trajera los tres puntos para aquí, para la ciudad de Jaén. Bueno, pues esos han sido los cuatro resultados del equipo de nuestra provincia. Esta jornada, la número 12, no ha sido buena, como decimos, pero ya decimos que no hay opción porque están los malagueños, no solo ya, como decía, la Juventud de Torremolinos, sino también está el Estepona, que es el actual líder, o el Club Deportivo Alorino, que, bueno, están pillando una ventaja impresionante de más de 10 puntos con respecto a los restantes equipos y son los clarísimos favoritos para conseguir esos dos puestos de ascenso directo a la tercera división para la próxima temporada. Va a estar muy cotizada ese ascenso esta temporada. Y equipos como Béjar o Villacarrillo, que en principio creíamos que iban a estar ahí, bueno, pues están cómodamente en la mitad de la tabla clasificatoria, pero lo peor es que tenemos dos equipos de la provincia de Jaén en descenso directo. Conocemos los resultados definitivos de la jornada 12ª y ya vemos en la tabla clasificatoria gráficamente cómo queda la situación hasta el momento. Martos 0, Juventud de Torremolinos 2, Cantoria 2017 2, Casa Bermeja 1, Atlético de Coín 1, Berja 0, San Pedro 0, Estepona 3, Altarfe Industrial 2, Villacarrillo 2, Villanueva del Arzobispo 0, Arenas de Armilla 1, Rincón de la Victoria 4, Chorriana 1, Guadix Club de Fútbol 2, Alorino 1 y Cubillas 0, Béjar 0. Cada semana descansa un equipo, en este caso el Celti Polianas, el que descansa Grupo Impar, que de momento queda con un Estepona intratable, solo una derrota. 11 victorias, 10 victorias lleva en la actualidad y 30 puntos. Segunda posición con 27 el Alorino, el Juventud de Torremolinos 27 puntos también. Son los tres que primero tendrían esa opción de ascenso a tercera división. El Celti Polianas, que descansaba este fin de semana, tiene 24 puntos, 23 puntos para el Rincón de la Victoria, Arenas de Armilla 22, con 21 ahí ya un equipo ahí de la provincia de Jaén. La séptima posición, el Béjar, 16 puntos para el San Pedro, Coín 16, 15 para el Villacarrillo en solitario, justo en la mitad, en la posición número 10, en décima posición, un décimo para el Guadix,
14 puntos, Cubillas 13, Churriana 13, y aquí viene ya la zona complicada, zona de promoción de permanencia, el Atarfe Industrial con 11 puntos, menos un punto por sanción federativa, y en descenso directo aquí ya lo complicado, Casa Bermeja 8, 7 puntos para el Villanueva del Arzobispo en descenso, al igual que el Marzo, que también tiene 7 puntos. Berja, por sanción federativa, menos un punto, tiene 6, y el Cantoria es el que cierra la tabla con 5 puntos. En fin, ya decimos, muy, muy complicada esta temporada. Yo no recuerdo, y son pocos los años los que lleva de existencia esta categoría, que sacaba de la manga la Federación Andaluza para dar más emoción y sobre todo más calidad a la nacional, que ya es la tercera división, y es el puente que tienen que pasar ineludiblemente todos los equipos para poder conseguir el ascenso de categoría. Bien, vamos a hacer una breve pausa, vamos a tomar un pequeño respiro. De inmediato volvemos porque, sin desperdicio, nos vamos a centrar exclusivamente en varios encuentros y que, como protagonistas, son tres equipos de la comarca de Loma. La victoria del conjunto de Libros ante el todopoderoso Navas por 1-2 y de la peor forma para el Navas, que era en su primer turno de juego en el San Juan Bautista ante su aficionado, David contra Goliat. Y bueno, el otro derbi, el derbi patrimonio de la humanidad, el derbi comarcal que enfrentaba al Baeza y que, bueno, goleaba al Úbeda en ese mal momento deportivo que está teniendo el conjunto de Manolo Soto y que caía derrotado por 3-0 en el choque del Municipal Baezano. Hablamos de ello en un instante tras una breve pausa. Bien, y tras la pausa nos centramos en el grupo provincial jienense, en la primera división andaluza, y en especial estos dos resultados que hemos avanzado antes del descanso. El conjunto de la comarca de Loma, Ibros, conseguía ni más ni menos que la machada en el municipal San Juan Bautista de Nava de San Juan. Y eso que Nava de San Juan iniciaba el marcador en el minuto 39 al filo del descanso con el 1-0 gol de Miguel. Comenzaba muy bien la segunda parte, además se le dio la vuelta a la tortilla porque llegaron los dos goles del Ibros. En el 56 Ismael empataba el choque y en el 84, cuando apenas había ya reacción, solo 5 minutos más de descuento, el jugador Juan Carlos daba la sorpresa, la campanada de la jornada. Nadie esperaba que el Navas perdiera en casa ante el Navas, que lucha por la permanencia en la categoría, ante el conjunto de Libros, que lucha por la permanencia en la categoría. David contra Goliat, y al final, fíjense, si ya fue extraña, lo comentábamos, José, la semana pasada, los resultados de la pasada jornada, la de esta tampoco se queda muy corta, ¿no? Sí, la verdad es que sigue habiendo sorpresas. Ya vemos que en esta categoría el Quesada cambiaba de entrenador y viene y golea. Viene y golea Arbailén en casa. Vemos al Huelma, que ha ganado en el campo más complicado como es el de los Villares. Y vemos sobre todo este resultado que está hablando ahora mismo. El Navas cede en casa los tres primeros puntos ante un Ibros que venía lleno de esperanza, de fortaleza, tras ganar en Huelma. Y la verdad es que lo ha hecho en un campo más difícil, y eso que se ponía por delante el conjunto del Navas con ese gol de Miguel, que parecía que todo se le había puesto de cara, pero en la segunda parte dos jugadores de Linares, dos jugadores que han pasado por el Linares, por el filial del Linares, como es Ismael y Juan Carlos, pues le dieron la vuelta a ese marcador y dieron la sorpresa en un campo muy difícil. Vemos que la categoría no es nada fácil. Bueno, el otro partido también de máximo interés se disputaba ayer en plena jornada electoral en el Municipal Baezano, con victoria del Baeza. Era el derbi Patrimonio de la Humanidad, el derbi de dos ciudades nombradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y que tan próximas hace que, ya sea en Úbeda o sea en Baeza, arrastran afición para ver este tipo de partido y ese duelo particular que mantienen desde hace muchos años ya las dos ciudades patrimoniales. 3-0, este año es el año del Baeza, lo comentábamos, conjunto de Dela ha formado un equipo, bueno, similar del año pasado, con algún que otro cambio, el equipo que dirigía Gaby Cañete, pero Dela, un joven entrenador que sabe dedicar perfectamente esta e incluso superior categoría, ha cogido al Baeza en un momento realmente bueno, con la intención de darle el salto a la división de honor andaluza. El Iliturgia aprovechó el tropiezo, el traspié
el batacazo del Navas de San Juan, consiguiendo ganar 3-0 en el municipal José Luis Mezquita de Andújar al Urgabona. Y ya decimos que el Baeza, con también ese mismo marcador, es ya segundo clasificado, 3-0 frente al Úbeda. Un Úbeda que casi aguantó el primer asalto y, digamos, de alguna forma, el gol de penalti que transformó el Baeza al filo del final del primer tiempo fue clave para arrancar ya en la segunda parte y rematar la faena, ¿no? Sí, la verdad es que victoria, segundo puesto, y la verdad es que vemos que ha sido otro paso atrás para el conjunto del Úbeda, que con el paso de la jornada se complica aún más la vida, no sigue, sigue fuera de los puestos de descenso, pero que tiene que tener cuidado porque está la cosa muy difícil. O está metido en esos puestos de descenso, y lo de ayer fue un pasito atrás ante un Baeza que, como tú dices, el Úbeda aguantó lo que era la primera parte, ese gol de penalti al filo de descanso transformado por Raúl le hizo daño, y al salir la segunda parte, la verdad es que otro gol de Miguel y un gol de Adrián Cañas acabó con Úbeda, que fue bondadoso, que estuvo luchando por conseguir su gol o por conseguir hacerle daño al conjunto del Baeza, pero que vemos que este año el Baeza sí tiene un gran potencial, va a ser un conjunto que va a estar luchando hasta el final de temporada por esos puestos de ascenso, que es lo que quiere su directiva, es lo que quiere el aficionado de Baeza, está, y vemos a Úbeda que con el paso de la jornada se hunde, que esto lo hace los resultados, y que unos resultados que no llegan, y ahora pues hay que esperar a Isidro, porque la cosa se le está poniendo muy cruda a Úbeda. Muy cruda, y ya lleva la semana de ascenso directo. Vamos a repasar cómo está también gráficamente esa tabla clasificatoria plantea esos resultados, y con la goleada de la jornada, el primer marcador que vemos es ese 7-1 que le endosó el filial del Torrejimeno al Arroyo de los Jancos, sin contemplación. Y aquí no perdona a nadie la vida, ni siquiera perdona pues esa goleada de más de una manita. 7-1 el resultado final. El Iturgi 3, Urgabona 0, La Guardia 0, Agrupación Deportiva Mancha Real 3, Baeza Club de Fútbol 3, Úbeda 0, Vilches 2, Arquillo 0, Castellar Ibero 3, Inter de Jaén 2, Recreativo de Bailén 1, Quesada 4, Loviares 1, Huelma 2, este también es sorpresa, y ya que hemos comentado, Navas 1, Ibros 2. En la tabla clasificatoria, el batacazo del Navas en casa hace que el Iturgi sea el nuevo líder con 22 puntos. Y el Baeza también, con esa victoria ante el Úbeda, colíder con 21 puntos. Con 20, dos equipos. La Agrupación Deportiva Mancha Real, el Vilches, baja a la quinta posición, pero cerca de recuperar la primera posición. El Navas no le preocupa, todavía queda mucha liga, son 3 puntos nada más. Tiene 19 puntos, lo mismo que tienen los Villares, 18. Torre Don Jimeno B, lo mismo que tiene el Recreativo de Bailén, 17 puntos Castellar Ibero, 16 Huelma, 15 para el Quesada Ibros. El conjunto del Urgabona en solitario con 14 puntos, 12 puntos para el Inter de Jaén y el Arquillo, que están salvarían la temporada. Y si acabara aquí la temporada, pues descendería el Club Deportivo Úbeda Iba con 9 puntos, 7 puntos para el Arroyo Los Jancos, y la Guardia cierra la tabla clasificatoria con 5 puntos. Por cierto, el Úbeda y la Guardia se van a enfrentar el próximo fin de semana en el Municipal de San Miguel. Y bueno, hay una buena oportunidad para salir de la zona de descenso directo o para quitarse un rival de en medio, aunque ya decimos que queda mucha liga y puede pasar muchas cosas. Muchas cosas están pasando en Rus. Cambiando ya de categoría y hablando de la segunda andaluza, en el grupo primero, donde no debería estar el Rus, bueno, pues para que fuera el grupo par, tanto el grupo primero como el grupo segundo, la Federación Genense optó por que el Rus se le hiciera esa invitación, que no sé si muy cordialmente aceptaron, para estar en en un grupo que no les correspondía. Hasta tal punto de que, bueno, se va notando que esos resultados, el Rus volvió a caer derrotado una vez más, no le vienen bien los viajes, cambio de entrenador, Trillo ni siquiera remienda la situación, que es el nuevo técnico del Rus, en fin, menos 3 puntos por sanción federativa. Muy feo se ve lo de Rus esta temporada, José. Sí, después de la destitución de su entrenador, Manuel Gallego, Pedro Trillo se ha hecho cargo, sí. Y ayer, pues, dura derrota en su visita a Marto ante una tutitiana que parece que llega con fuerza a este grupo y que goleó al conjunto ruseño por 3-0. Y en el grupo segundo, que es donde nos corresponde, por la zona de la comarca de La Loma, bueno, tenemos resultados dispares, pero nos alegramos de varios de ellos. El primero, sin lugar a dudas, es el del Canena, que se impuso 2-0 al Carolinense. Bien el Canena, que es ya segundo. El Jódar está
dos puntos por encima en la primera posición. Pero es que el Jodar no pasó de las tablas a uno ante el Huesa. Y estrepitosa, muy estrepitosa la derrota de la Unión Deportiva Úbeda Club de Fútbol, que caía ni más ni menos que con el resultado final de 7-2 frente al Sierra de Segura, José. Pues sí, la verdad es que un grupo muy difícil. Ahí vemos los partidos, como dice, el Joda le costó mucho sacar un punto de Huesa. Vemos a un Cazorla que ya llega con fuerza, a un Guarromán que también ganó 3-0 en casa. Vemos cómo perdió, como has dicho tú, el Calorinense su visita a Canena con ese gol de Javi y de Juanra. Y sobre todo, pues lo más extraño pues ha sido esa goleada 7-2 que le metió el Sierra Segura, ni más ni menos que al conjunto del Úbeda Club de Fútbol. Que esto, pues la verdad es que Isidro, es un partido difícil para olvidar, porque meterte 7 goles en un partido es difícil. Y el Bea de Segura pues se impuso por 3-2 ante a un Atlético Sabiote que te da una de cal y otra de arena. Fue la pena, en la comarca de Loma lo que falló fue el Atlético de Sabiote y el Úbeda, ¿no? Que en este caso contrarrestan pues ese buen resultado que tuvo el Canena, un equipo recientemente formado este año con nueva ficha federativa, y van a por todas, al igual que el Jodas, para conseguir el ascenso la próxima temporada a la Primera División Andaluza. Ha sido todo esto lo que hemos podido ofrecer, ha sido el repaso de lo que hemos tenido especialmente el domingo electoral ayer, con mucho fútbol en nuestra provincia, con tiempo desapacible, tiempo que nos acompañaba para poder ver medianamente tranquilo un partido de fútbol en nuestra provincia, pero el fútbol sigue, hay que cumplimentar, sea como sea, la temporada, y si por inclemencias meteorológicas, que no es cuestión, en al menos la provincia de Jaén este fin de semana, no ha sido cuestión de suspender ningún partido, si se suspendió en Melilla, pero si se pudo cumplimentar con más o menos, pues una jornada más delicada para, como decimos, cumplimentar con la temporada reglamentaria de esta 2019-2020. Ha sido todo. Disfruten de la semana. José, te esperamos de nuevo dentro de 7 días, de nuevo aquí con más actualidad deportiva. Y a todos ustedes, por supuesto, en Deportes 10 Televisión, cada lunes con ese repaso de lo más destacado de los equipos de nuestra provincia, en especial mención a los equipos más cercanos de la comarca de La Loma, pero ya saben que desde tercera división, pasando por la división de honor andaluza y los dos grupos de la segunda andaluza y la primera división andaluza, son nuestros temas fundamentales de esta temporada. Disfruten de estos próximos 7 días, volvemos el lunes, esperemos que con buenos resultados, aquí en Deportes 10 Televisión. Buena semana a todos. Thank you.